era llamado el cura de todos, el cura de los pobres, de los niños y de los jóvenes. Recorrió muchos lugares en la diócesis, porque siempre estaba dispuesto a trabajar en donde le señalara su obispo, aunque otros no habían aceptado. Por eso sus compañeros le decían el Correlón. En febrero de 1926, fue destinado a Valparaíso, Zacatecas, donde estuvo el último año de su vida, y tuvo que soportar la persecución encarnizada y constante de los federales, capitaneados por el general Eulogio Ortiz, que era cruel, sanguinario y odiaba a muerte a los sacerdotes. En los 11 meses que estuvo en Valparaíso, fue encarcelado 4 veces por ser sacerdote. El general Ortiz lo amenazó de muerte si volvía a ejercer el ministerio sacerdotal. El señor cura Correa le comunicó al señor obispo de Zacatecas, Ignacio Plasencia, esta amenaza, y con su aprobación volvió a Valparaíso con prudentes cuidados para atender a sus feligreses. Hacia el martirio. El señor José María Miranda, dueño de la hacienda de San José de Llanetes, invitó al señor cura a pasar unos días en su casa, a fines de diciembre de 1926, y desde allí atendía los servicios a los cristianos. El 30 de enero de 1927, Eleuterio García, del rancho Las Mangas, cercano a la hacienda de Sauceda, vino a pedir al señor cura que fuera a dar los auxilios espirituales a su madre enferma. Y él pronto se fue a atenderle, acompañado de José Miranda. Lo detuvieron cuando iba en su carro de mulas. En el camino se tropezaron con los federales, y el agrarista Encarnación Salas reconoció al señor cura Correa. Lo denunció inmediatamente al mayor José Contreras, que los detuvo, y les ordenó que se devolvieran a la hacienda de Llanetes. El 1 de febrero, por órdenes del general Eulogio Ortiz, trasladaron en el tren a los dos presos a la ciudad de Durango, y los metieron a la cárcel. Lo detuvieron preso 3 días en una cárcel común. Desde allí escribió a sus hermanos: tiempo es ya de padecer por Cristo Jesús, que murió por nosotros. Mártir del sigilo sacramental. El día 5 después de la cena, el general Ortiz lo hizo llamar ante sí. Tenía detenidos a unos cristeros, y le pidió al padre Mateo que los confesara. Primero va a confesar a esos bandidos rebeldes que ve ahí, y que van a ser fusilados enseguida. Después ya veremos qué hacemos con usted. El padre Mateo confesó a aquellos condenados y los preparó a bien morir. Cuando acabó de confesarles, el general le quiso obligar a develar el secreto de la confesión. Ahora va usted a decirme lo que esos bandidos le han dicho a usted en confesión. Jamás lo haré, fue la respuesta. ¿Cómo que jamás?, le replicó el general. Y le gritó: voy a mandar que lo fusilen inmediatamente. Puede hacerlo, dijo el señor cura. Pero no ignora usted, general, que un sacerdote debe guardar el secreto de la confesión. Estoy dispuesto a morir. El día 6 de febrero, de madrugada, los soldados lo llevaron a un lugar solitario y a balazos le quitaron la vida. Allí, en el campo, abandonaron su cadáver, que sería recogido y enterrado 8 días después. Encontraron su cuerpo incorrupto. No exhalaba mal olor de ninguna clase, como era de esperarse, por el tiempo que tenía muerto. Los restos del señor cura Mateo Correa Magallanes se veneran en la capilla de San Jorge Mártir de la Catedral de Durango. En la estación del ferrocarril, en Xúchil, Durango, se encuentra una placa donde nos narra que por este lugar pasó San Mateo Correa antes de morir. Actualmente en la ciudad de Durango se construye un templo en el lugar donde fue fusilado. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe.